Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, miércoles 9 de diciembre del año 2015. Bienvenidos. Capturadas 14 personas en Santa Rosa de Cabal que hacían parte de la banda Los Bloques. Además, fue decomisadas armas de fuego y droga. Y mucha atención a la siguiente noticia, porque un policía disparó contra varios compañeros en el Chocó, mató a uno y dejó 4 heridos. Noche de velitas dejó a 5 quemados con pólvora, 2 adultos y 3 menores fueron las víctimas. El Zika sigue tomando fuerza en Risaralda, ya van 21 personas contagiadas. Polémica por pavimentación de vía de ingreso a una finca de la familia del alcalde Enrique Vázquez. Importantes anuncios realizó Roberto Vélez, gerente de la Federación de Cafeteros, durante su visita en Pereira. La policía de Risaralda y el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI realizaron 21 allanamientos simultáneos en Santa Rosa de Cabal, para desarticular una banda delictiva dedicada a la venta de estupefacientes. Como resultado de este operativo, fueron capturadas 14 personas, entre ellas alias El Bajito, líder de Los Bloques, además de 6 millones de pesos y 2 armas. Más de 1000 dosis de marihuana, otras 1000 de bazuco, armas de fuego y más de 6 millones de pesos incautaron efectivos de la policía de Risaralda y el Cuerpo Técnico de Investigaciones durante el operativo realizado hace pocas horas en Santa Rosa de Cabal. En la operación fue capturado alias El Bajito, líder de la banda delincuencial Los Bloques. Este operativo hay una cooperación interinstitucional perfecta, aquí hay una labor que viene desde casi un año de trabajo dirigido por uno de nuestros fiscales seccionales en el municipio de Santa Rosa de Cabal, viene un trabajo muy articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional que vienen trabajando de la mano y creo que los resultados saltan a la vista. Durante la operación se realizaron 21 allanamientos simultáneos, además de 9 capturas por orden judicial y 4 más en flagrancia. La banda movía más de 30 millones de pesos mensuales producto de la comercialización de estupefacientes. En total, 9 personas capturadas por orden judicial, 3 capturados en flagrancia, 20 diligencias de registro, 2 armas de fuego, 1 kilo de estupefacientes y varias dosis de marihuana. Lo que queremos destacar es la desarticulación de una banda delincuencial del municipio de Santa Rosa de Cabal, sector La Eugenia. Entre ellos se encuentra su cabecilla, alias El Bajito. Para el director seccional de Fiscalía, lo más importante es que con la operación se pudo desarmar a una nueva organización delincuencial. Se convierten en más de 30 en lo que va de año en el departamento de Risaralda. 28 organizaciones delincuenciales hemos desarticulado en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación y con la SIJIN del departamento y la SIJIN metropolitana. Y mucha atención a la siguiente noticia que nos llega de última hora, porque un efectivo de la Policía Nacional, escuchen muy bien, mató a su compañero e hirió a otros 4 luego de una discusión. Al parecer, este se encontraba en estado de embriaguez. 3 de los afectados fueron trasladados a la clínica con familiar de Pereira. El hecho sucedió en zona urbana de Río Iro, departamento del Chocó. El hombre se dio a la fuga sin que hasta el momento se sepa algo de su paradero. A continuación, les damos los nombres de las víctimas y su estado de salud. El auxiliar Luis Fernando Yepes Petro, el cual se encuentra gravemente herido, presenta heridas en el tórax. Auxiliar Luis Roballo se encuentra estable. Auxiliar Carlos Figueroa está herido, pero por el momento se encuentra estable. El auxiliar Breiner Prado Valderrama, herido, pero estable. Y el auxiliar Andrés Martínez Tique, el cual falleció. Seguiremos atentos a esta noticia, del cual la ampliaremos el día de mañana. 4 personas resultaron heridas por quemaduras durante la noche de velitas. Autoridades departamentales aseguraron que entre las víctimas del 7 y el 8 de diciembre fueron 3 menores de edad, los cuales resultaron afectados. Estos casos se sumaron al primero ocurrido el 2 de diciembre. La noche de velitas dejó 4 personas heridas por quemaduras en todo el departamento de Risaralda. Del total de lesionados por pólvora, 3 fueron menores de edad.
Desafortunadamente, en la noche de velitas tuvimos 4 quemados entre el 7 y el 8 de diciembre y uno caso que se nos presentó el 2 de diciembre para un total de 5 lesionados por pólvora en Risaralda. La Oficina de Salud Departamental señaló que según las cifras que ellos mismos manejan, la campaña para evitar que los menores manipulen la pólvora tuvo efectos positivos, ya que la cifra bajó de 6 a 4 heridos respecto al año 2014. Desafortunadamente, de estos casos tenemos 3 menores y 2 adultos. El año anterior tuvimos en Noche de Velitas, tuvimos 6 casos y este año 4. El Zika está tomando fuerza en Risaralda. La Secretaria de Salud Departamental confirmó que la cifra de personas afectadas por este virus se triplicó entre octubre y diciembre. Los primeros 7 casos aumentaron y ya van en 21 personas contagiadas. La Secretaría de Salud de Risaralda confirmó que el nuevo virus del Zika ha ganado terreno en los últimos meses. Desde los primeros 7 casos reportados en octubre, la cifra se ha incrementado, ya son 21 las personas contagiadas. Iniciamos con 7 casos reportados y analizados por el Instituto Nacional de Salud y ahora llevamos 21. La Secretaría de Salud Departamental aseguró que a pesar de la crisis hospitalaria por la que atraviesa en estos momentos Risaralda, los hospitales estarían en total condiciones de atender a los pacientes, ya que no se está hablando de un brote epidemiológico en la región. Los hospitales si continúan abiertos a pesar de la crisis, continúan prestándole el servicio a la comunidad y ellos están en las condiciones para prestar el servicio. No tenemos un brote en ningún momento ni de dengue, ni de Zika, ni de chikungunya, por lo tanto cada centro hospitalario puede atender a la comunidad sin ningún problema. Agregó que 1.500 casos de dengue se han detectado en todo el departamento de Risaralda en lo que va del presente año. 700 de estos pertenecen a la ciudad de Pereira. Llevamos 1.500 casos en lo que va corrido el año y Pereira presenta alrededor de 700 casos más o menos para hacer la sumatoria de estos 1.500. Y si usted, amable televidente, aún no ha encontrado trabajo, no se pierda en este momento la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda, en nuestra sección Bolsa de Empleo. Para nosotros la opinión de nuestros televidentes es muy importante en CNC Noticias. A continuación les presentamos los resultados de la pregunta del día lunes 7 de diciembre del año 2015. Resultados de nuestra pregunta del día. ¿Cree que los resultados de las legislativas en Venezuela son positivas para el vecino país? Sí, 71%. No, 29%. Total votos, 251. Y a continuación les presentamos la pregunta para el día de hoy, 9 de diciembre del año 2015. Pregunta del día. ¿Considera que el alcalde electo Juan Pablo Gallo aprobará la alianza público-privada para el aeropuerto Matecaña? Vote en nuestra página web www.cncregional.tv y en nuestras redes sociales. Resultados en nuestra próxima emisión de las 8 de la noche. Estos son los indicadores económicos para el día de hoy.
Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del Eje Cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este jueves 10 de diciembre del año 2015. Vamos a una corta pausa de comerciales, pero ya regresamos con la mejor información del Eje Cafetero aquí en CNC Noticias. En segundos regresamos a CNC Noticias. Un saludo muy especial a los televidentes. El Consejo Municipal de Pereira los quiere invitar para que sigan las transmisiones de las sesiones que todos los días se hacen en el Consejo Municipal de Pereira a partir de las 3 p.m. con reemisión a las 11 de la noche en el canal CNC. Allí usted podrá ver el control político que los concejales hacen a los diferentes secretarios de despacho y a la administración en general. Pereira avanza en su desarrollo y con su aporte se construirán nuevas vías. Póngase al día, ahorre dinero y gánese el 25% de descuento por el pago de la valorización hasta el 30 de diciembre. Mayores informes en valorizacion.pereira.gov.co. Alcaldía de Pereira, por una movilidad mejor. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Noticias. Nueva polémica entre los pereiranos y el alcalde Enrique Vázquez. Un ciudadano grabó un video que puso a circular en las redes sociales, en donde se observa a varios funcionarios de la alcaldía de Pereira identificados con uniformes de la Secretaría de Infraestructura, pavimentando el acceso a una finca privada que pertenece a uno de los hermanos del alcalde de Pereira, Enrique Vázquez. Los ciudadanos, en son de protesta, colocaron este video en las redes. Una grave denuncia realizaron algunos pereiranos a través de redes sociales, alertando que funcionarios de la alcaldía de Pereira estarían pavimentando el ingreso a la finca de uno de los hermanos del alcalde actual, Enrique Vázquez Zuleta. Unas personas que me abordan el día de ayer, que viven en mi conjunto, donde me dicen, hicimos un video sobre una situación que nos parece gravísima, ¿a quién le entregamos esto? En el sentido de que a la finca de uno de los hermanos del alcalde, el personal operativo de las obras públicas municipales le estaba haciendo con materiales de obras públicas en horas laborables, le está haciendo no la reparación, es la pavimentación de la vía de acceso a la vivienda de ellos. Situación que yo le dije, no, yo la recojo y paso respectivamente en las redes sociales, en los organismos de control, los medios de comunicación, y estamos hoy en eso. Aquí hay una situación que demuestra, como me decía el señor, un abuso del poder, un abuso de la función pública, un irrespeto total a los ciudadanos, porque usted puede ver en el video que hasta uno de los obreros intenta como señalar lo que no me filme. ¿Sí o no?
Los ciudadanos estarían indignados, ya que algunas calles de la ciudad que se encuentran en peor estado no se les ha dado la prioridad que necesitan. Una desconfianza de qué está pasando al interior de la administración. Yo personalmente considero que hoy lo que está pasando al interior de la administración es de saqueo, voy a decirlo así, saqueo. Y que eso es gravísimo porque aquí la gente está haciendo mucho esfuerzo para pagar las tasas, los impuestos y las contribuciones. Y no vemos respuesta al mejoramiento de la calidad de vida. Y porque además ese personal que se va a hacer esa vía, ¿por qué no está, por ejemplo, reparando aquí la calle 18 entre 13 y 14 al frente de la gobernación, que está destruida? Que eso con 2 metros cúbicos de asfalto bien colocados, con un trabajo bien hecho, hace una rehabilitación del pavimento que le dé respuesta al mejoramiento del tráfico automotor. El concejal electo Carlos Alfredo Crosway manifestó que los organismos de control deben de estar atentos a este tipo de acciones, que lo único que buscan, según él, es terminar de saquear lo poco que queda en la administración. Expectantes, yo vuelvo y le repito a la ciudadanía, aquí hay un problema grave de desconfianza total y legítima por el destino de los recursos públicos de la ciudad de Pereira. Y por lo tanto yo invito nuevamente en este medio a que la gente no pague valorización. El gravamen de valorización es ilegal, el acuerdo es ilegal. Estamos esperando que el juzgado se pronuncie y a su vez estamos esperando que el alcalde electo nos dé una señal ante una petición que le hicimos de que él el 1 de enero prorrogue por 90 días el pago de la valorización para que nos dé tiempo suficiente de que el juzgado se pronuncie en derecho, que al final se pronuncie en derecho cayéndose el acuerdo, como se han caído los demás acuerdos. En 13.5 y hasta en 14 millones de sacos, espera la Federación Nacional de Cafeteros la producción de café para el presente año en todo el país, lo que indica un aumento comparado con el periodo del 2014. Asimismo, hubo un acrecentamiento de la producción de café para exportación, lo que reintegra nuevamente al país en los mercados internacionales. Así lo manifestó durante su visita a Pereira el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, confirmando que ya se está iniciando el apoyo de fertilizantes a los cafeteros del país. Este año, sorprendentemente, creo que vamos a cerrar en una cifra que no la teníamos pensada. Inicialmente la Federación tenía para este año un cálculo del 2015 de una producción que estaría más o menos entre 13 y 13.5 millones de sacos. Pues hoy año corrido, es decir, noviembre a noviembre estamos en 13.8 millones de sacos y no me sorprendería si cerrado diciembre termináramos con 14 millones de sacos de producción. Lo que no teníamos, no, vuelvo y repito, no lo teníamos en la cabeza, es un aumento de casi 15% con relación al año anterior y que ponía al país en una producción que no tenía en los últimos 20 años. Este es récord en producción de los últimos 20 años y que sobre todo nos da una capacidad de volver a exportar más de 12.5 millones de sacos. Y esto, con esto le mandamos un mensaje muy claro al mercado internacional, y es decir que Colombia está de regreso en el mercado, que Colombia está firme apoyando el crecimiento del consumo y que la industria puede confiar en el café colombiano. Bueno, el área de la caficultura golpeada por el fenómeno del Niño lo tenemos ya muy claramente en Bogotá. Hemos hecho a través del servicio de extensión un trabajo muy concienzudo para saber dónde están las pérdidas y los tamaños de las pérdidas. Efectivamente, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó plata del Fondo Nacional del Café, 25.500 millones de pesos, para repartirlo en fertilizantes. Y, por su parte, el Ministerio de Agricultura nos ofreció unas 10.000 toneladas de fertilizante que ellos también nos van a dar. Estamos esperando cómo va a ser la manera de repartir ese fertilizante del Ministerio. La porción del Fondo Nacional del Café la iremos poniendo en las cédulas cafeteras, en unos bolsillos de las cédulas cafeteras, de manera que el cafetero llegue con su cédula cafetera cargada y pueda descargar esa plata en la compra de fertilizantes. Y seguimos con noticias más agradables, pues los pereiranos disfrutaron de un bello alumbrado navideño este 7 y 8 de diciembre, el cual fue realizado por la empresa de iluminaciones y servicios que ganó la licitación que adjudicó la administración municipal y que tuvo un costo de 1.191 millones. Aunque todavía faltan algunos retoques de los motivos navideños,
se puede observar el viaducto César Gaviria Trujillo, cobijado con luces verdes, rojas y blancas. También la carrera séptima y octava con diferentes motivos y los tres parques del centro de Pereira, el de la Libertad, la Plaza de Bolívar y el Lago Uribe, además de un especial recorrido por la calle 19, el cual gozaron todos en familia. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerden visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook como canal CNC y seguirnos en Twitter como @CNC Noticias. Que pasen una excelente noche.